¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal. Antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción. Ahora sí, comenzamos. Amigos, el día de hoy la selección guatemalteca en horas de la madrugada tuvo un juego amistoso frente a la selección de Nueva Zelanda. Así es, amigos, de cara a la preparación en el Mundial de Indonesia 2023, la selección se está preparando en el país asiático. La selección guatemalteca lo iniciaba perdiendo 0-1, pero al minuto 53 aparecía el jugador del Queensborough con un golazo que dio golazo, un recontra golazo que se anotaba más de fuera del área para poner el empate de la selección guatemalteca, que la mandaba a guardar al ángulo. Así la selección guatemalteca ponía tablas el marcador, 1 para la selección de Guatemala, 1 para la selección de Nueva Zelanda. Pero eso no sería todo en el partido, porque venía la remontada guatemalteca, y es que, amigos, aparecía el jugador debutante en este partido y debutante en la selección nacional de Guatemala. Hablo de Lucas Avendaño, este jugador que luego del mundial, del premundial, cuando Guatemala ganó el boleto al mundial de Indonesia 2023, apareció y Rafael Loredo lo convocó para esta cuadrangular en el país de Indonesia. Y si por algo lo convocó es para esto, amigos, porque este jugador le puede aportar mucho a la selección de Guatemala. Este jugador actualmente juega en el Alcantarilla FC de la quinta división de España. No importa la división, ahí están los resultados. Y vaya debut de este jugador Lucas Avendaño, que anota un golazo para dar la remontada a la selección guatemalteca. Y no solo eso, amigos, sino que venía el tercero por parte del jugador Jeffrey Bantes por medio de la cabeza, y así dar una remontada para la selección de Guatemala 3-1 y llevarse la primera victoria en los amistosos. Falta la selección de Fiji y el anfitrión del mundial, Indonesia, pero sin duda alguna, amigos, y esta selección promete y mucho, ya que faltándole algunos titulares fueron a dar una remontada y ganándole 3-1 a la selección de Nueva Zelanda. Y bueno, amigos, yo hasta aquí voy a dejar este video. Buenísima onda, pilas.